me gusta el Paint Tulsai. ¿Por qué no me escuchas cuando uso el Paint Tulsai? ¡Todos juntos! Dani utiliza el Paint Tulsai. Da igual que lo diga porque nunca me escucháis. Hola a todos, yo soy Dani Parker y bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, creo que os ha quedado un poco claro qué programa es el que utilizo para dibujar. Si os ha quedado claro, no os preocupéis, yo os lo digo. Dani utiliza el Paint Tulsai. Da igual que lo diga porque nunca me escucháis. Nunca me escucháis, nunca me escucháis. Muchos de vosotros siempre me habéis dicho que haga un tutorial sobre el Paint Tulsai y creo que os podría enseñar algunas herramientas que más utilizo. A diferencia de otros programas, a mí me gusta Paint Tulsai por su eficacia a la hora de ser un programa muy simple, con una interfaz que no está sobrecargada, que tiene como las herramientas básicas pues para dibujar o para entintar. Al menos yo es para lo que lo utilizo. No vale para edición de fotos ni para ese tipo de cosas. Y yo, como simplemente una de las cosas que más me gusta a la hora de dibujar es entintar, solo lo utilizo para eso. Así que viendo esta situación tan rocambolesca y jocosa, he dicho, bueno, pues no os preocupéis, que voy a hacer un tutorial hablando de las cosas o las herramientas que más utilizo, o al menos las imprescindibles para mí, porque ya os digo que el programa tendrá muchas cosas, pero yo lo utilizo para algo en concreto, y eso es lo que yo os voy a enseñar. Como ya he mencionado antes, casi siempre lo suelo utilizar pues para entintar, aunque bueno, sí, también hago alguna que otra cosa a color, pero sobre todo en tintar. Es que lo estoy viendo, no sé por qué estoy hablando aquí si la cámara está aquí. Estoy viendo que es que en los comentarios vas a decir: ¿qué programa usas? ¡Ajaja! ¿Qué sé? ¿Qué programa? Os conozco, es que ya sé quiénes sois. Lo estoy viendo venir, veo el futuro. Es más, es probable que mientras estéis escuchando esto, lo estéis escribiendo abajo en los comentarios. Doy miedo, ¿eh? Bueno, sin más dilación, vamos al ordenador y os voy a enseñar cuáles son las herramientas que más utilizo. Bueno, pues este es el site. Voy a poner como ejemplo una página de cómic que estoy haciendo de Viuda Negra. Y vamos a empezar hablando de las herramientas que está aquí en el panel de la izquierda. Vale, pues aquí tenemos la primera. Estas son algunas herramientas que venían con el programa que me descargué. Pero bueno, yo la que utilizo es básicamente la del bolígrafo. Y veréis, esto que está aquí, estos cuadraditos, esto es para lo que digamos la dureza del borde. Una cosa es pintar así y luego si le vas pinchando los cuadraditos, ya veréis como que se van difuminando. Ese es como que es... está más difuminado por los bordes. Yo casi siempre suelo utilizar más este con el pincel, pero bueno, depende de lo que queráis hacer. Mucha gente me pregunta, por ejemplo, a la hora de hacer tramas, o sea, yo hago así y no es que esté haciendo nada especial con ningún pincel especial ni nada, no, o sea, simplemente estoy utilizando el mismo y haciendo tramas, o sea, estoy cruzando las líneas. ¿Cómo lo hago? Pues como lo estáis viendo, así, tal cual. Tener, por ejemplo, si lo queréis hacer más preciso, pues apretáis menos. Ahora un truco que hago yo es, por ejemplo, utilizar la goma, el borrador, que me sirve como pincel. Bueno, no como pincel, pero en realidad sí. Lo que suelo hacer es utilizarlo para este tipo de cosas y de contrastes. Ahora, vámonos con la parte de las capas. Y hay dos tipos de capas. Están las capas normales y el line work, que luego os lo voy a enseñar y a mí eso me ha solucionado la vida. La capa normal es esta. Vamos a imaginar que en esta capa queremos pintarle el pelo a Viuda Negra, ¿vale? Vamos a llamarle pelo rojo de Viuda Negra. Claro, si hacemos así, estamos pintando por encima, así que obviamente tenemos que colocar la capa debajo. Pues vamos a colorear la capa. Vale, vamos a suponer pues que queremos pintar el pelo y tenemos una opción que es muy útil si queremos dar sombras, si queremos hacer degradados. Por ejemplo, si le queremos pintar el pelo más oscuro, imaginaos que queremos hacer como algo así, pero claro, se nos sale de la línea. Entonces, si aquí arriba le damos a la opción preservar opacidad, solo al hacer eso vamos a pintar sola y exclusivamente la zona que esté pues trazada o pintada. Por ejemplo, vamos a trazar una línea amarilla de arriba abajo. ¿Veis? Solo pinta dentro, no pinta en ningún otro sitio, porque ya hemos como bloqueado la capa para que solo pinte en la zona que nosotros pues hemos dibujado antes. Así que es muy útil si ahora, por ejemplo, le queremos hacer un color más oscuro, pues hacemos así. Y ahora, por ejemplo, pues difuminamos. Por poner un ejemplo, ¿no? Imaginaos que ahora pues queremos pintar. Y ahora imaginad que le queréis hacer un brillo en el pelo o algo, pues entonces es muy útil porque no pinta la capa de abajo ni nada de eso. Así que eso está muy bien. Le damos aquí, como os he dicho antes, a preservar la opacidad. Y además os digo que es muy útil porque, por ejemplo, si nos vamos a la capa de los trazos, por ejemplo, y la bloqueamos también, está bloqueado, claro, el trazo que hemos hecho, sea la tinta o sea lo que sea. Entonces
podemos hacer esto y cambiar de color algunas cosas. Así que si le quieres cambiar el line art o algunas cosas, esta es una opción muy ideal para ello. Claro, imaginar que esta parte pues la queremos por el motivo que sea de color azul. Pues entonces hacemos así y solo está pintando el trazo porque hemos bloqueado la capa para que se quede de ese color. Entonces es muy útil si quieres hacer los bordes de la piel de un color, que contraste mucho con el interior, etc. Y ahora os voy a enseñar la capa de Line Work, que es muy útil, muy necesaria, al menos a mí es, vamos, es una de las herramientas que más utilizo y por la cual me decanto por este programa. Al lado de la herramienta de capa tenemos una que se llama capa de Line Work. Si clicamos, se nos abre un menú diferente a la izquierda, totalmente diferente al que teníamos antes. Son unas herramientas exclusivas solo para este tipo de capa. Digamos que esta capa es para hacer cosas algo más vectorizadas, con líneas que se pueden manipular. Por ejemplo, seleccionamos pen, cojamos una línea y ahora si presionamos control, se nos ven unos puntitos. Estos puntitos se pueden manipular. Podemos moverlos donde queráis y como queráis. O sea que es muy útil básicamente porque puedes hacer una línea y luego manipular su trazo o como tú quieras. Luego tenemos la herramienta borrador, que no borra la línea directamente, sino que elimina las conexiones entre los puntos, por si quieres quitar algunas líneas entre medios o lo que sea. Si presionamos Alt, se nos pondrá el símbolo de menos, como estáis viendo, y lo que hace es que elimina esa línea. Luego tenemos la herramienta Weight, que es básicamente como la anchura, ¿no? Si por ejemplo presiono Control, veo que todo esto es Line Work. Si seleccionamos esta herramienta, digamos que puedo controlar el grosor de la línea. O sea, solo hace falta seleccionar el tamaño que tú quieres. Esta no sé en qué tamaño está, creo que está en el 12. Pero si lo pongo, por ejemplo, en el de 30, que es el máximo, clico y el grosor de la línea, obviamente, pues es totalmente diferente, es mucho mayor. Si lo pongo en 9... pues depende un poco de cómo quieras. Entonces es muy bueno para contornear o para hacer este tipo de entintados así más limpios y precisos. Luego tenemos la herramienta color, que lo que hace básicamente es, vamos a seleccionar por ejemplo aquí un... imaginaos que vamos a pintar la bota, pues un marroncito oscuro. Clicamos aquí y pues la línea se nos cambia directamente de color. O sea, digamos que esto solo se aplica a la línea de esta capa. Si pinchamos aquí, aquí no va a hacer ningún efecto, porque digamos que no está en el line work, está en una capa normal. O sea, esto hay que hacerlo en lo que es la capa de line work. Con la capa edit puedes deformar el trazo o hacer como 1000 variaciones diferentes dependiendo de lo que estés buscando. Aquí se despliega un menú y te dice lo que puedes hacer. Puedes volcarlo, puedes desplazarlo exactamente de una forma muy precisa también. Así que solo tendréis que leer esto y hacer lo que queráis. Podéis ponerlo puntiagudo, redondeado, etc. Luego la herramienta selección es como una especie de pincel, que no es que estés pintando, sino que esto lo que estás haciendo es seleccionando. Todo lo que tú pintes quedará seleccionado. Entonces digamos que he seleccionado la parte trasera de una bota y ahora me voy, por ejemplo, a pen. Entonces esta es la única zona que queda, digamos, seleccionada, valga la redundancia. Luego está la herramienta presión, que esta herramienta a mí me encanta, me gusta muchísimo y es una de las que más utilizo. Y sirve básicamente porque, por ejemplo, si hacemos un trazo, vamos a suponer que esto queremos ensancharlo, ¿no? Con la herramienta presión, si vamos hacia arriba, se ensancha. Si vamos hacia abajo, se achica. Entonces, podemos jugar muchísimo con esto haciendo diferentes grosores de nuestros entintados o de nuestros dibujos y quedan realmente bien. O sea, yo por ejemplo lo he hecho aquí arriba con el pelo, he ensanchado la parte esta y la parte de la punta la he puesto más delgada. Entonces, si lo tenemos así, por ejemplo, ¿veis? Podemos ensanchar o variar el grosor de la línea a nuestro gusto. Es muy sencillo, es muy fácil de utilizar y me gusta muchísimo. Por ejemplo, imaginaos que aquí en un lado de la bota queremos que la ropa esté más ancha, pues hacemos así, por poner un ejemplo, algo así, y aquí también. Luego está la herramienta de seleccionar, que básicamente pues es lo mismo que has seleccionado antes, pues así lo quitas. Luego está la herramienta curva. La herramienta curva es como la pluma de Photoshop. Por ejemplo, si queremos pintar esta silueta, seleccionamos el grosor número 8, por ejemplo, clicamos aquí, ¿veis? Y vamos haciendo, ya la, digamos que la línea se va curvando sola y va intuyendo la forma que queremos. O sea, por ejemplo, si yo hago una línea de aquí a aquí,
Al moverme yo para el lado, estoy obligando a la anterior a moverse, por lo cual es muy útil para hacer este tipo de curvas o para hacer contornos. A mí me gusta muchísimo. ¿Lo ves? Hacemos así y la línea como que se va corrigiendo. Ahora imagina que con lo que hemos aprendido queremos hacer, por ejemplo, esta línea. La hacemos, por ejemplo, aquí normal, la línea del muslo. Ay, por cierto, para soltar la línea, por ejemplo, si estamos aquí y queremos soltarla, en plan, oye, suéltame, no quiero más. Lo que hacemos es que le damos, pinchamos, o sea, por ejemplo, aquí ya termino yo y le doy a ESC. Y ya, estamos libres. Pues ahora nos vamos a la herramienta presión. Vamos así. ¿Veis? O por ejemplo, con la herramienta control, como os he dicho antes, podéis manipular todos los puntitos que estáis viendo por aquí. Esto por aquí, y ahora por ejemplo este. Jugamos con la presión, está aquí, lo ponemos por arriba. Me parece una herramienta maravillosa, en serio. Yo cuando lo descubrí, fue como ¡wow! Entonces quedan líneas como muy finas y como si las hubieras trazado con el lápiz normal, pero es que está muy bien. Y nos queda una última herramienta que es línea, o sea, está curva, está línea. Imagino que lo entendéis. Es la misma herramienta que curva, pero la única diferencia es que las líneas son rectas, o sea, pintes lo que pintes, siempre van a ser líneas rectas. Es muy útil, por ejemplo, si queremos hacer edificios, fondos, o por ejemplo, cualquier dibujo o momento que requiera dibujar con líneas rectas. A esta, pues obviamente también le podemos cambiar el color, todo, porque están en la capa de line work. Por ejemplo, si queremos cambiar la presión, pues hacemos una línea recta. No quería jugar un poco con la distancia, por ejemplo. La hacemos por aquí más gruesa y aquí más delgada. ¿Veis? Entonces, ahora sí, la sensación de perspectiva. ¿Veis? Entonces podemos jugar muchísimo con esas cosas y son herramientas muy útiles. Y en principio, estas son pues las herramientas que más utilizo a la hora de entintar o trabajar con este programa, porque la verdad es que me viene genial. Se trabaja muy rápido con este tipo de cosas y te agiliza muchísimo la labor de hacer fondos, de trabajar y demás. Y me parece muy buena opción, como puede ser, por ejemplo, también Clip Studio, Manga Studio, pero me parece muy buena opción y una interfaz sencillísima, como estáis viendo, para hacer y llevar a cabo estos dibujos. Quizás no os parezca mucha cosa, pero bueno, tampoco quería hacer un vídeo exhaustivo explicando cómo funciona PaintTools.ai. La verdad es que no conozco del todo el programa, hay cosas que tampoco entiendo o que no, con las cuales no estoy familiarizado del todo. Simplemente utilizo estas herramientas, como os he dicho antes, y yo con eso pues me las apaño y es con lo que hago mi trabajo. Espero que este vídeo te haya gustado o te haya servido, y si es así puedes darle a like o suscribirte a mi canal para ver más vídeos. Un besote y nos vemos en el siguiente vídeo, pero no sin antes despedirnos con una frase random. Los cacahuetes suelen andar entre los ríos del Amazonas porque las anacondas están muy cansadas de ver todos los días llover debajo de sus alfombras. What? Hasta luego, Noruego.